su alegría. Se oye el grito en cada playa que se une al corazón. Presenta Ecuador Mundo Adentro. Esta semana visitamos el sur del país, el cantón Macará, aquí donde empieza la patria, para mostrarte toda la belleza de este cantón de nuestro Ecuador profundo. Es que eso buscamos en Ecuador Mundo Adentro, llegar a donde nunca llegó la televisión nacional para mostrarte todos estos colores espléndidos del cantón Macará. Bienvenidos. Macará se ubica a 195 kilómetros de la ciudad de Loja, valle extenso de terrenos empleados principalmente para la producción de arroz. Es atravesado por el río del mismo nombre, formándose en sus riberas magníficos balnearios visitados por turistas nacionales y extranjeros. Este río sirve también de límite natural con el Perú, sobre el cual se levanta el puente internacional que da la bienvenida a turistas que nos visitan de distintos lugares. El cantón cuenta con algo más de 30.000 habitantes. Macará limita al norte con los cantones Celica y Sosoranga, al sur con la República del Perú, al este con el cantón Sosoranga y al oeste con los cantones Celica y Zapotillo. Con una superficie de 576 kilómetros cuadrados, su altitud promedio es de 430 metros sobre el nivel del mar. Está constituido por las parroquias urbanas Eloy Alfaro y Macará, cabecera cantonal, rurales Larama, La Victoria y Sabiango. Macará está situada en los Andes Bajos, recibiendo una mayor influencia tanto del Pacífico como de la Amazonía,
lo cual le otorga una gran originalidad respecto al conjunto andino de 6.000 kilómetros que va desde Venezuela hasta la Patagonia. Macara, mi tierra linda, Macara, tierra querida, todos cantan su alegría, se oye el grito en cada playa que se une al corazón, que se une al corazón. Aquí, donde empieza la patria, de mujeres bellas. Así es, Macara. La ciudad de Macará crece a paso acelerado, gracias al trabajo responsable de su alcalde y gobierno cantonal. La dotación de agua potable, que era un sueño postergado, hoy es una realidad, cumpliendo con todos los requerimientos técnicos para ofrecer salud a su pueblo y a quien visita Macará. Aquí también encontramos el mercado municipal, que permite mantener una ciudad en orden. La obra social en esta administración llega a niños, jóvenes y adultos con asistencia médica, rehabilitación física, terapias y todos los avances de la ciencia para servir a sus ciudadanos en este sector de la patria, donde las obras llegan con honestidad y cuentas claras. En nombre del gobierno municipal, agradecerle sobremanera al señor presidente de la República, quien con ese trabajo importante a favor de los más necesitados, en este caso Macará, que realmente nunca teníamos agua potable, pero gracias a este gobierno nacional decidido en sus obras para los que más necesitamos, hoy nos sentimos favorecidos por una obra trascendental que pedíamos durante décadas y que se ha cumplido gracias al Ministerio de la Vivienda. Asimismo, agradecerle por el mercado construido ya y que de pronto será utilizado por las vivanderas, por todas aquellas que laboran en un mercado modelo central de Macará. Y lógicamente, ¿por qué no agradecer por ese gran proyecto, esa gran obra de lo que es el Camal Municipal de Macará? Por todo esto, en nombre del gobierno municipal, una vez más agradecerle e invitarle al señor presidente de la República, como nos visitó hace algunos años atrás, hoy asimismo tenga la suerte de visitarnos y que siempre estaremos con los brazos abiertos para recibirlo a usted, señor presidente de la República. Muchas gracias. La hermosa ciudad de Macará ofrece al visitante seguridad, ornato, adornada por parques multicolores, como el Parque Carlos Román, el Altar de la Patria, el Parque a la Madre. Ciudad donde se destaca el cariño y amabilidad de su gente. Aquí podrás conocer su iglesia central. Un hermoso templo de fe que cobija a este pueblo creyente. Esta zona andina, con clima de costa, es profundamente original, única, cálida,
bella, alegre, colinada y rugosa, como estrella de luz ecuatoriana. Bien merece el calificativo de Macará, mi tierra linda. Macareño, pues es una persona trabajadora, una persona bien honrada. Se vale aquí un macareño por su honradez, no es como en otros sitios. Macará es una tierra altamente productiva. Aquí encontramos el mejor arroz del mundo, que es tratado con toda la técnica para ofrecer al Ecuador un producto de primera categoría. Primeramente nosotros preparamos el terreno, hacemos almácigo, luego viene el trasplante a unos 25 días, un mes de trasplante. Pero se chapolea, o sea, se fanguea, como decimos, con las máquinas. Y de ahí viene el trasplante. Aquí sembramos la variedad Iñá 12, Iñá 16. Ahora está una semilla nueva, el Conquista. O sea, aquí da toda variedad. Tinajones también han sembrado y da buen resultado. Y les invitamos que vengan cordialmente. Estamos nosotros con los brazos abiertos para que vengan a visitarnos, sean lo productivo del arroz o sea lo que sea. La empresa municipal de Rastro hoy garantiza productos de calidad al mercado lojano. Es que aquí en Macará, hombres y mujeres trabajan arduamente por el desarrollo del cantón y de la patria al sur del país. Si deseas divertirte de manera segura, nada mejor que Macará, al sur del país, donde encontramos una infinidad de atractivos para disfrutarlos, como fondos azules, lugar de cascadas naturales, bajo un paradisíaco entorno de impresionante belleza, que emerge a la superficie de un conjunto de rocas volcánico, compuesta por una serie de saltos de agua. Se encuentra vía al Cantón Zapotillo, en el barrio Laguar, a 12 kilómetros del centro de la ciudad, donde podrás disfrutar de un baño refrescante o simplemente gozar de su biodiversidad, de su entorno, que te invitará a amar la vida. El río Macará constituye uno de los principales atractivos turísticos del cantón. Río viajero, fronterizo, defensor de la integridad nacional. Río que da vida a la tierra de Macará y que en su camino
construye decenas de balnearios naturales para el deleite de propios y visitantes. Constituye la línea imaginaria que divide al Ecuador del Perú, donde se levanta el Puente Internacional, otro atractivo para visitar en esta tierra pródiga, rica y maravillosa. Les invito a mi macará, tu macará, nuestro macará. Por más de 100 años se formó este árbol, conocido como el higuerón, a 10 metros de altura aproximadamente. Este árbol de higo se levanta imponente en Macará. Aquí, donde el cielo se confabula con el astro rey para brindarnos una sinfonía de colores únicos. Luego de la nostalgia que nos ofrece el cielo de Macará, nada mejor que visitar el centro recreacional, la Cruz del Panadero. Ideal para el sano esparcimiento, a tan solo 12 kilómetros de la ciudad. Un balneario natural rodeado de naturaleza. Su particular nombre, cuentan los macareños, se dio porque en este sitio murió un panadero y sus familiares colocaron una cruz. Y este hermoso lugar desde entonces tomó este nombre. Un lugar rodeado de naturaleza, ideal para visitarlo cuando llegues a Macará, mi tierra linda. Macará cuenta con una gran infraestructura hotelera. A 5 minutos del centro de la ciudad, el Hotel Los Arrozales te permitirá descansar con confort y comodidad en amplias y cómodas habitaciones. Te lo recomendamos cuando visites Macará. En Macará todo está cerca. A 5 kilómetros de la ciudad podrás disfrutar y conocer la Reserva Ecológica Cabañas Ecoturísticas Jocotoco, muy cerca de la frontera de Ecuador con Perú. Su bosque seco es el refugio ideal para algo más de 200 especies de aves, muchas de ellas endémicas. En 2.700 hectáreas también encontramos ardillas, ceibos milenarios, sobrevivientes de todos los tiempos. La reserva cuenta con cómodas cabañas, restaurantes, senderos, poseedora de una belleza inigualable que demuestra por qué nuestro país es biodiverso y por qué Macará es un regalo de Dios para el mundo.
este momento nos encontramos aquí en el lodge de la Reserva Jurupe de la Fundación Jocotoco. Aquí en Macará lo que es, serían dos reservas, la reserva de aquí de Jurupe y la parte alta de la Reserva Autuana, que se encuentra a la altura de 2650. Podemos encontrar en la parte alta hay unas cascadas que son muy bonitas. Encontramos de mamíferos, está el venado, que le llaman aquí el chonto. El chonto, está el oso hormiguero, está el sajino, está la guanta. Vengan acá, señores turistas, a visitarnos para que tengan un buen día acá, pasar un momento de relajarse viendo las especies de aves, los árboles y a distraerse un poco más. Hola, ¿qué tal? Soy Jessica Ledesma, reina de la provincia de Loja y orgullosamente macareña. A continuación les voy a enseñar la gastronomía de mi cantón. Es que en Macará se come delicioso. ¿Cómo no saborear el exquisito ceviche de carne de res cocinada? Que consta de carne de res cortada en trocitos, curtida en limón, con cebolla, sal y comino, que va acompañada con yuca cocinada y maíz tostado. El hornado de gallina es otra delicia para saborear en Macará. Este plato es muy especial porque tiene un secreto. La gallina es cocinada en olla de barro y en cocina de leña. Se cocina en fuego lento durante 45 minutos aproximadamente. Luego se la deja macerar de un día para otro y a continuación se la lleva al horno hasta que se dore. Este plato va acompañado con tallarín, con yuca cocinada y con ensalada de verduras. Para finalizar con la gastronomía de mi cantón, les voy a enseñar el tercer plato típico. El náparo de chivo es uno de los platos más representativos de Macará, que es preparado utilizando el corazón, hígado y sesos de chivo. Se lo sirve acompañado de arroz, ensaladas y el secreto, sangre fría, que le da un toque especial y delicioso a este manjar en Macará. Tienes que probarlo, te lo recomendamos. Y ahora les invito a degustar los mejores platos típicos de Macará. ¡Qué bonita es! ¡Qué bonita es! ¡Qué bonita es mi pequeña! ¡Qué bonita es! Ella tiene oro, oro en sus ojos. Ella tiene oro en sus ojos. Con ese tesoro. Al ritmo de sus bailes típicos, en este escenario maravilloso, los hijos de esta tierra nos ofrecen una muestra de su cultura. Como un pajarito, canta suavecito. Como un pajarito, ella vuela despacito. Cuando sea grande, llegará tan lejos que las estrellitas pensarán que es su reflejo. Qué bonita es, qué bonita es, qué bonita es mi pequeña, qué bonita es. Qué bonita es, qué bonita es, qué bonita es mi pequeña, qué bonita es. Pasaron por mi vida, entre todas las mujeres que me abandonaron, ella está a mi lado y escucha este canto. Ella está conmigo y me arrulla con cariño. Qué bonita es, qué bonita es, qué bonita es mi pequeña, qué bonita es. Qué bonita es, qué bonita es, qué bonita es mi pequeña, qué bonita es. Anunciando tu grandeza,
nace la patria, te espera para ofrecerte esto y mucho más en el sur del Ecuador. Tierra inolvidable, llena de encantos naturales, gente amable y trabajadora. Terruño que nos pertenece, orgullo desde siempre y hasta siempre. Macará, mi tierra linda. Marindo y piedras blancas anunciando tu grandeza, como ambiente macará, anunciando tu grandeza, como ambiente macará. Ecuador, mundo adentro.